Vamos a envolver los regalos y presentar las cajas. Aquí con mi compañero Cristian, hermano de la cumpleañera. Así que vamos allá. Así. Así. Perfecto. Y se está cayendo para abajo. Madre, me está volviendo loca esto. Y nosotros vamos a poner el sueldo y mirar para allá. Desconozco la razón por la cual esto está girando como un loco. Creo que así no se va a mover. Pues sí, no se va a mover. Es que está torcido. Así. Está muy guay. Fallos técnicos. Más problemas técnicos.
Por cierto, acá sí que voy a introducir la de la canción, la broma esa de que se parece a Estíbaliz. Esto es para Estíbaliz. Sin peso, con presión, presión que jamás soltó. Preso como un tic-tac-tic antes de una explosión. Dáselo a tu hermana sin preguntarte. Es que el peso llegará más tarde. Que si me desplomo, no llego a ser. Peso. ¿Te pensabas que esto era un vídeo de fotos? Pues no. Estás equivocado, como puedes apreciar. Este año no vamos a hacer el típico vídeo como el del año pasado de tu evolución en fotos, no. Porque esta vez no va a ser de llorar el vídeo, esta vez yo creo que va a ser de risa, ¿va? A toda la gente le va a hacer mucha gracia, sobre todo a Javi y a Lina. Les va a gustar. Y bueno, básicamente lo que vas a ver en este vídeo son recopilaciones de vídeos tuyos que yo he ido grabando a lo largo del año pasado y de este, no, de la vida no. Bueno. Que no llevo toda la vida con ella. Pero de la vida juntas, joder. Bueno, y ahora Andrea, ¿qué vamos a ver primero? La evolución del patinaje. Así que vamos con ello. Volteretas, ¿no? Ya ves. Trapecista. De cine. De circo. Bueno. No le pidas mucho que tampoco. Si quieres simular un beso de cumpleaños, no vamos a meternos mucho. Pues nada, ya llamaré al Circo del Sol para que te contrate. Gracias a Eres. Bueno, el caso es que lo has intentado. Yo personalmente te agradezco que, pues, por lo menos patines para que yo pueda salir, porque si fuera por ella, no saldré. Bueno, el caso, que ahora vamos a ver, Andrea, para que veas lo que ha evolucionado de bien. Vamos a ver el vídeo, los vídeos de este año, así que vamos con el vídeo. Venga. Pero salta bien fuerte. Eso. Venga. Dale. Ultra 오르네.
Ah, bueno, es que estábamos comentando las super técnicas de Estíbaliz, perdón. Bueno, he de decir que yo personalmente, del año pasado a este, veo diferencia. Veo diferencia. Poquitín, pero hay diferencia. Pero o sea, en los vídeos no se aprecia, porque justamente en ese momento pues se puso nerviosa y no le salió. Pero yo le he visto dar vueltas en el aire, así saltando tres vueltas, así de ¡pa! Lo que pasa es que no estaban captados. Nada. Pero lo importante es la intención. Pero no todo es bueno. También hay cosas malas de practicar patinaje. Bueno, malas para ella porque se hizo daño, ¿no? Pero para nosotros pues fueron divertidas. Sí, fue curioso. Las caídas. ¿Quieres introducir tú nuestra siguiente sección? Dinos qué va ahora, Andrea. Pues vamos a mostrar las supercaídas que tuvo que sobrellevar para llegar a este punto de dar vueltas en el aire. Y así que vamos con el siguiente vídeo. Un poco más rápido. Ay. Sección caídas está terminada. Y ahora podríamos comentar las caídas. A mí mi favorita, no sé tú, Andrea, pero mi favorita es la del patín cuando va sentada. Esa es buenísima. Esa te iba a decir yo también. Yo me he reído mucho. De hecho, es que hay un meme muy bueno. Ay. Vamos, ahora tenemos de momento otra última cosa. De momento tenemos otra última cosa que es prometedor también. Baile. Baile. Además, cuatro géneros. Tenemos pop, pop español, reggaetón y bachatita. Así que, ¿por cuál empezamos? Por reggaetón. Pues vamos con reggaetón. Baila cha-cha-cha montada en cajebola. El que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola. Voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene. Yo no trabajo y tú me mantienes. Y dime quién la detiene. Si cuando sacas la manilla toditas son de sienes. Zapato Louis Vuitton, cartera Louis Vuitton. Te gusta la Supreme, ya me hizo chapón. Pom. Llegó tu Sansón. El que a la vaina le pone el sazón. Ah, bueno, se hizo el rollo. Bueno, vamos. A mí me gustaba más la de Becky G. Es que es intensa. Tiene más ritmo con el Farruquito. Creo que se llama Farruquito.
Hago un inciso para decir que no se llama Farruquito, se llama Fulanito, pero eso. Disfrutar del vídeo. Sí, anda que vaya a bofetear. Es curioso, sí. La verdad. Pero bueno, que ha estado genial la sección. Yo quiero irme. Voy a saltar por el podcast. Tremendo. No os lo perdáis, o sea, poneros bebida, palomitas, porque ahora va... Atentos. La genialidad. Primero vamos a ver Veneno pa' tu piel. Del coño. Soy una intensa, no pierdo un minuto. Vivo como si siguiera en el instituto. Me gusta la aventura, vivir a saco. Lo que digan las vecinas, me lo paso por el pato. Mi estado de ánimo cambia cada hora. Primero depresiva y luego te hago la ola. Soy independiente pero vivo en chocha. A mi novio lo acojono con un tenemos que hablar. Even though I messed around,
Bueno, eso es el baile. Lo último que teníamos de material. De momento. De momento. Puede que a lo mejor pues tengamos algunas que otras sorpresas. Aparte de regalos. ¡Regalos! ¡Claro! La otra sección es que se me había olvidado. La cara de Estíbaliz al ver sus regalos del año pasado. Quedaros y verlo. ¡Ay, qué feliz! ¿Por dónde se abre? Mira, por debajo. Ah, vale. Ahí. Preciosos. A mí yo creo que le van a gustar. Están comprados. Y bueno, momento, hasta aquí. Tenemos. Yo, Alexa, me despido junto con Petra. O nada más. Sorpresa. You are the cause of my euphoria.
euphoria. You gotta treat me like a trophy, put me on the shelf. I'll call me something else. Hey, baby, don't call me.